Chicos, toda esta gente de nuestro México, un grupo de Oaxaca, otro grupo de Guerrero, venían porque eran antorchistas, venían para la Virgen de Guadalupe. Te estoy hablando de muchachitos de 14, 15, 16 años, por el amor de Dios, y venían ahí para prender su velita, su antorcha. Y como no había ningún sacerdote, pues yo pasé y me dijeron: padre, ¿nos prende la vela? Por supuesto que sí, vamos a prender la vela para que sea luz en su camino, en sus familias, en sus casas, en sus enfermos. No sabes, es que es difícil explicarte el calor, el amor. Se empezaron a llorar todo el mundo porque les prendí la vela y les di una bendición. Mijos, la Virgen de Guadalupe toca el corazón, así como un hindú, así como un americano, así como un mexicano, así como nuestros hermanos indígenas, mestizos y lo que sea. La Virgen de Guadalupe es lo más grande que ha pasado. Con razón, el Papa Benedicto XIV, en 1754, usó un salmo dedicado a Israel para colocarlo a México, a los mexicanos. Dios no hizo cosa igual con nación alguna. Con razón, con razón. El Papa Juan Pablo II, ¿qué tal? El Papa Juan Pablo II, ¿cómo la quería? ¿Cómo la quería? La amaba. Y él, con su enfermedad, ya acuérdate que él vino a México para canonizarlo en el 2002, ya estaba muy débil, estaba muy enfermito. Y él quiso venir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe y lo hizo. Y canonizó. Imagínate tú, yo como postulador ahí en medio de estos dos gigantes de la santidad, San Juan Pablo II y San Juan Diego. No puedo decir, mis hijos se alegrarán, porque tengo muchos pero espirituales. Entonces mis hijos se alegrarán de ese momento, la verdad. Oye, es lo máximo que Dios no se puede.